España en estos momentos está pasando una crisis muy grande. Tanto España como Norteamérica, como otros países del mundo. Están pasando, debido a la pandemia, debido a muchas. Porque lo que pasa en un país grande como Norteamérica, o, no, o lo que pasa en Europa, pasa en el mundo entero, ¿no? El mundo entero está en círculo, a expensas, queda a expensas en control, digamos, de lo que pasa en Norteamérica. Es decir, Norteamérica ha sido siempre una potencia, y la es una potencia mundial. Mundial. La séptima y última potencia mundial, bíblica. Entonces, quiere decir que si América, Norteamérica, prospera, el mundo prospera. Si cae, el mundo cae. Es desgraciadamente así, ¿no? Entonces, hay una relación directa con Norteamérica y España. Date cuenta que los españoles descubrimos. Descubrimos el pueblo español, la Suramérica, Centroamérica, Norteamérica. Había gente naturalmente allí, pero una gente que estaba aislada del resto del mundo. Y a raíz del descubrimiento del, o sea, Colón, Magallanes, Hernán Cortés, el Francisco Pizarro, tal, empezó a colonizarse todo aquello y a ser parte de un mundo moderno, conocido a raíz de eso. Porque, claro, esa es la pura verdad, que desde injusticias habrá habido montones. Pero ¿en qué país no ha habido injusticia? Y si hablan de injusticias, que pase las cruzadas de la Iglesia Católica, los millones que cayeron muertos atrozmente, o la Inquisición, los millones que quemaron vivos. Eso sí es injusticia. Realmente no benefició sino al Vaticano, hinchando ese dinero y arramplando con todo lo que podía de los países que masacraba a la gente. Pero vamos a otro punto. España va a ser el país más próspero de Europa, podría decir. Nadie puede decirlo, nadie puede augurar, digo nadie general, pues la gente generalmente, ya digo, pues no le han enseñado muchas cosas que van a suceder. No lo enseñan nunca, ¿no? Los medios de comunicación realmente no hablan, como dice comúnmente, para ayudar a la gente, ¿no? Para entretener a la gente. Es la misma filosofía que decían los gladiadores. En la película de Gladiador está muy bien esa frase. Que decía el jefe de los gladiadores, no, no, a mí me hacen millonario el César y los senadores, no para ensalzar y engrandecer a Roma, sino para entretener a Roma. Así las televisiones, pues, a lo mismo. ¿Les hace millonarios para qué? Para entretener a la gente. Pan y gladiadores y punto. Bueno, España hay descubrimientos, que los voy a sacar todos. Pero hay unas prohibiciones gigantescas. No quieren que salga esto. No quieren porque hay muchos, muchos intereses creados en torno a las religiones. Le voy a decir, no digo un secreto, para algunos lo saben, le voy a decir algo que quizás no lo va a entender muy bien, pero va a ser una realidad. Fíjense una cosa, es uno de los muchas cosas que va a suceder. Podría decir mil más, pero ¿cuántas horas le faltan un vídeo? Con 10 minutos ya es bastante largo, ¿no? Mire, descubrimientos. Vamos a poner. Mis descubrimientos, con la ayuda de Dios, el Dios que Dios, el don que Dios me ha concedido para revelar misterios, todos. No es jactancia, no es locura, es verdad. Mucho que me tengo que conocer, dice, o sea, además tengo miles de vídeos. O sea, soy conocido, posiblemente en internet, el que más vídeos ha hecho de todos los tiempos soy yo. En este campo, ¿entiendes? No, no quiere decir que vídeos musicales de yo qué sé, de algún cantante famoso, tal. Eso sí, los hay. Posiblemente un vídeo tiene millones de visitas, por una tontería a lo mejor tiene millones. Pero es otro tema, es un tema, por ejemplo, que un señor, no sé qué. Que ha hecho alguna locura y tal, y le hacen un vídeo viral que aparece. Pero eso es otra historia, ¿no? En descubrimientos sensacionales, sean la Cueva de Hércules, el Arca de la Alianza, los gigantes en rocas, los dinosaurios en túneles, España, la nave de Salomón, España, y mil cosas más. Y revelar todo. Los cinco pictogramas que son las pirámides, quién las hizo, por cómo funcionan, los obeliscos, la vida en Marte, la vida en la Luna. Son cosas muy, muy, que da mucho miedo a los que lo saben. Y sí, ¿por qué digo que esto hará rico toda España? Pero ¿por qué las élites no quieren? Imagínense una cosa. Vamos a ver. Podría poner mil ejemplos, ya digo, pero digo los más notables. ¿Sabe quién es la fortuna en oro más grande del mundo? Del mundo, ¿eh? En oro, en lingotes, el Vaticano. Ha ido acumulando cientos y no miles de toneladas de oro. Naves enteras. La iglesia de los pobres, ¿sabe usted? ¿Y ese oro de qué? De qué pedir, exigir impuestos multimillonarios durante toda la vida a la gente.
Ya no sean católicos, a las naciones, ellos hacen trato con los gobiernos. Exigir y amasar fortuna. Entonces, hay papas que ganan 1 millón de dólares al día por decir que lo que hay es la evolución, como este papa. Y por decir pues, que todas las religiones pues son buenas. O mejor hacer una religión que quieren hacer para todo el mundo, etcétera. Una religión que todo el mundo englobe en esa religión y ya. O sea, para eso gana 1 millón al día. ¿Cuántos millones al día ganaba Jesucristo? Los apóstoles. Nada. Sería absurdo que. Y Jesucristo hizo miles de milagros, vamos. No dice la Biblia, no sabe cuántos. Y dio su vida para que recuperemos la vida eterna. Y la vamos a recuperar. Entonces, ¿cómo va a ser España rica? ¿Qué va a pasar en España? ¿Que no quieren que salga? Pues revelar el misterio. E imagínense que muchas veces lo he dicho, este acto iba a suceder. Una. Solo fíjate que sentí yo, ¿eh? Y qué explosivo va a ser. Una roca. Hay muchos emplazamientos en España y las conozco casi todos, ¿no? Digo, esa roca, llevaremos a un lugar gente con expertos en maquinaria y tal, que ya estuvo preparando Antena 3 y le cortaron el vuelo. Digo, no, no, ya estaba, pero con contrato, conmigo ante notario, Antena 3 Televisión, para ver rocas. Y le dijeron de arriba, no sé lo que le darían para callarle la boca, pero. Y la Cueva del Hércules ya está preparado, con la alcaldía de Toledo, el secretario de Toledo, José Manuel Molina. Y fue un fraude gigantesco porque me engañaron y amenazaron a mí y a mi abogado. Le digo esto muchas veces, que piensen, pero bueno, si estaba ya todo preparado, ¿cuál es el misterio? El misterio es que hay organizaciones de mucho dinero, como el Vaticano, y ocultistas, satanistas, los reyes, que dicen, no, 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 que las cosas sigan como están. No, 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 que nada cambie. La UNESCO, miles de millones, y todas las tierras se han regalado a la UNESCO. O sea, todo el planeta, donde va la UNESCO dice, hay lugar, no, la UNESCO. Y ya se meten allí las narices y ya saquen lo que puedan y subvenciones multimillonarias. ¿Ustedes creen que quiere que esto salga? Que no quieren, claro. Que las cosas sigan como. A ellos les va bien, ¿qué les importa a ellos si hay crisis? Ellos también. Ellos cobran igual si hay crisis o no hay crisis y amasan fortuna, y ni más. Entonces, haré posible que estos documentos se hagan públicos. Va a haber una oposición gigantesca, gigante. Pueden contar con ellos. Porque la UNESCO, la religión, el Vaticano, los ocultistas, los reyes, la sociedad secreta, van a decir, hostia, el Canosa, el gran monarca profético, además, yo, este que no va por todo, y lo van a decir, que va por nosotros, que este nos acaba todo. Y va a ser así. Pero ¿quién se va a beneficiar? España. Voy a traer turismo con estos documentos a medio mundo. Reporteros de todos sitios, todas las televisiones tendrán que decirlo, ya no podrán ocultarlo. Y todos los medios de comunicación, y hasta Hollywood vendrá allá, y vengan, tendrán que hacer nuevas carreteras, porque hay que hacer muchos emplazamientos para pueblos antiguos en España que no vienen ni en los mapas. Pues habrá que hacer carreteras nuevas para empalmar, porque en esos pueblos hay rocas con gigantes, sea en el norte de España, en Andalucía, en Castilla-La Mancha. Y haré nuevas carreteras, nuevas vías de comunicación, moteles por todas partes, turismo, porque se va a invadir de turismo. Eso va a enriquecer el país enormemente, como nunca conocí ni he soñado, y que nadie pensará, pero en una pandemia de esta magnitud, que desde la UPI por la España que estaba viviendo ya de la caridad, y la gente acostumbrada a vivir de la caridad, poner la mano y ya está. Y empieza a venir gente, inversiones multimillonarias, accionistas, inversionistas de la banca, pues, en fin. Eso va a ser de una bomba de tiempo, de volumen inimaginable. Es un país predicho, además está en la Biblia, ¿no? Que España llegaría a ser algo insólito en el tiempo. ¿Y con qué fin? Lo he dicho muchas veces. Tiene un fin. Voy a hacer rico toda España. Y no soy un político, no soy de izquierda, de derecha, no, no, no soy, soy un investigador, un don que Dios me ha dado para revelar misterios. Entonces España enriquecerá, lo cual quiere decir que habrá una visión de luz de España, porque el propósito es que la verdad y el único Dios verdadero y el propósito de Dios para la humanidad y la vida eterna empieza a salir en España como un foco de luz hacia todo el mundo, lo cual derrumbará todo un sistema satánico que ha durado 6.000 años y ya tiene fecha de caducidad. El sentido es ese, que quieren las élites que la gente conozca la verdad, que sean estos documentos, que sean, no, 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 por nada, y pondrán oposición, eso lo augurio y va a suceder. Vendrán hasta cascos azules de la ONU, vendrán gente, el ejército, o sea, como era el ejército, que esto no salga, que esto es de la UNESCO, que no, y, como ya han hecho varias veces en mi caso,
pero ya harán en gran escala. Y tendrán que remover toda España, se moverá. Digo, ¿cómo no va a salir? ¿Cómo todos los españoles en el paro y en la miseria y millones de parados y esto trae dinero y trae medio mundo y engrandece al país? Y va a decir que no, que no, que la UNESCO ni ostras. La UNESCO con la teoría de la evolución, esa es su meta. No, 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 esto va a salir y aquí traemos medio mundo y venga, vía de comunicación, nuevos aeropuertos y a trabajar todo el mundo. Y todo el mundo nada de vivir de caridad y a enriquecer el pueblo español. ¿Por qué? Porque son especiales, no. Porque está predicho que en España empezaría la luz y hacia el fin del mundo. El fin del sistema Satán, no el fin de la Tierra, como Noé. Un fin del mundo, pero Noé y su familia en animales quedaron. Lo justo. Y ahora van a quedar millones de personas, que muchas personas que no lo saben no van a morir nunca más. Y van a quedar con vida. España, como gran monarca, lo voy a hacer. ¿Cómo hizo Salomón cuando Dios le dio sabiduría? Hizo rico todo Israel. Dice que eran tan ricos todos los ciudadanos, todos los israelitas, que el oro y la plata eran como las piedras, no valía. Bueno, no valía, sí valía, pero para ellos no tenía un valor. Y como amasaban fortuna, Salomón, España, la cosa del venía y venía. Con todas las naves de Salomón hizo viaje a todo el mundo, enriqueció al pueblo israelí como nunca en la historia. Y yo enriqueceré al pueblo español como nunca en la historia, como gran monarca. Habrá mucha oposición, seguro, lo cuento. Pero, como dijo una vez un profeta, Eliseo, cuando tenía miedo a la invasión de los asirios, le decía a su ayudante, Ecuacatil, no te preocupes, tenían miedo que venían a invadir Israel, y dice, son más los que están con nosotros, decía Eliseo, que los que están con ellos. Y el señor, pero si hay un millón ahí, ¿cómo? ¿Pero quiénes están con nosotros? Se han huido todos, ¿no? Y dice Dios, Jehová Dios, abre los ojos. Y que venga, está con nosotros más que nosotros. Y le abrió los ojos y vio millones de carros de fuego y ángeles. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y con esa idea, con esa profecía y con esa fe grande, llegaré a realizar el propósito de Dios. Engrandecer el país español y revelar todo el enigma y misterio, empezando en España. Y llegaré hasta los confines de la tierra. Y como dice en la profecía de Daniel, capítulo 8, cuando estos reyes van cayendo, la inmoralidad sea grande y la desidia y la corrupción, aparezco como una monarca, un rey de fiero semblante, dice la Biblia.